Bueno, y ahora vamos a hablar de educación, en concreto de los premios Educa a Banca. Fran Villalba, buenos días. Muy buenos días, Victoria. Cuéntanos. Y es que, como bien sabes, porque nosotros somos docentes, la docencia es una profesión hermosa, pero resulta todavía más gratificante cuando se obtiene el reconocimiento de la comunidad educativa, es decir, de los padres, de las madres y sobre todo del alumnado. Esto es lo que le ha sucedido a nuestro siguiente invitado. Él es Esteban Santana, un docente con una experiencia de 27 años que se encuentra entre los finalistas a Mejor Docente de España en la cuarta edición de los premios Educa a Banca. Hablamos de lo que supone este reconocimiento, de su trayectoria y también, en general, de algunos aspectos básicos relacionados con la educación, con el protagonista, con Esteban Santana. Esteban, muy buenos días. Hola, buenos días, Fran, y buenos días, Victoria. Esteban, lo primero, ¿qué supone para ti el hecho de que hayan sido los padres, las madres y el alumnado los que te hayan propuesto para obtener este premio? Pues mira, la verdad que es un orgullo, ¿no? Porque en esta profesión del magisterio, que cada día está más infravalorada y se ha perdido un poco la figura del maestro de antes, ¿no? El que tenía, al que todo el mundo le tenía respeto y era como una autoridad dentro de los colegios, dentro de los barrios, dentro de la ciudad. Y hemos pasado a otro lugar, a ser más como un asalariado en el que son solo exigencias, ¿no? Y que, desgraciadamente, en muchos casos, la colaboración de la familia es escasa, ¿no? Entonces, el que haya un grupo de padres que te hayan propuesto para algo, ¿no?, que te reconozcan de alguna manera, yo creo que es un orgullo, ¿no? Luego hablaremos precisamente de esa escasa valoración que se hace en muchas ocasiones de los docentes en el archipiélago, yo creo que en el conjunto del Estado en general. Pero vamos a seguir repasando tu trayectoria, porque si no me equivoco, Esteban, eres docente desde hace 27 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo decidiste que ibas a ser maestro? Pues mira, decidí ser maestro, yo lo tenía claro en el instituto. Lo que pasa que siempre cuento esa anécdota, ¿no? Que hubo una profesora que me comentó que me preguntó qué quería hacer y yo dije que quería ser maestro. Y la pobre me dijo que, pobres niños. Entonces, fue un comentario. No sabía lo que decía, ¿eh? Claro, un comentario, hombre, que a mí me caló y bueno, si lo sigo diciendo es porque, no es porque, igual ella no lo dijo con mala intención, ¿no? Pero sí que. Te picó el orgullo. Claro, no, y yo creo que a mí eso me ha servido también para estar atentos a la manera de decir las cosas a mis alumnos, ¿no? Es verdad que muchas veces me equivoco, como todos, ¿no? Pero que siempre me acuerdo de esas palabras. Y lo que a mí me hirieron, ¿no?, en ese sentido, que hizo que yo no cogiera magisterio, sino que me fuera por derecho. Entonces me fui a hacer derecho un año y yo dije que aquello no era lo mío, ¿no? Entonces, pues luego me fui a magisterio y bueno, y ahí disfruté. Bueno, Esteban, después de 27 años ejerciendo, la pregunta es, ¿qué haces para mantener viva la motivación día a día, para seguir innovando, para seguir mostrando esa ilusión? Porque eres tremendamente activo en redes sociales, siempre te vemos embarcado en múltiples proyectos educativos. ¿Cómo logras después de tanto tiempo esa motivación diaria? Porque pues mira, eso es un secreto, ¿no? No, los secretos, yo creo que está todo inventado, en la educación está todo inventado, ¿no? Yo creo que es el tener cada día ilusión, ¿no? Por venir a trabajar, encontrarte con tus alumnos y también, yo creo que es la base, es también la formación, el formarte, el reciclaje constante, ¿verdad? Reciclaje constante, el aprender cosas nuevas, nuevas metodologías, ¿no? Yo creo que el alumnado del siglo XXI no es el mismo que el de cuando estudiamos nosotros, ¿no? Tenemos que usar otras estrategias, otras herramientas y otras metodologías para poder llegar de manera más adecuada a nuestro alumnado. Un alumnado que está desmotivado, que está
cada día está menos apoyado por su familia, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que estar es lo más preparados posible para poder afrontar ese reto, ¿no? Y yo en eso, la verdad que mi tiempo, siempre tengo un tiempo para formarme de cualquier manera, ¿no? Ya sea a distancia, de manera presencial, asistiendo a congresos, a jornadas, en la que siempre uno puede aprender algo, ¿no? Lamentablemente, Esteban, Canarias ha sido muchas veces protagonista en sentido negativo cuando hablamos de educación, pero el hecho de que docentes como tú o, por ejemplo, Loida González, que es directora del Save Las Ares en Fuerteventura, y algunos otros alcancen esta relevancia y sean nominados a estos premios, podemos decir que es en cierto modo una manera de reivindicar lo bien que también se está trabajando en Canarias, los buenos docentes que hay en Canarias. Eso sin duda. Yo creo que el caso de Loida y el caso de otros muchos docentes, a mí me vienen a la mente muchísimos docentes, compañeros, aquí mismo en mi colegio, ¿no? En el Seibe Narucas, que hay gente fantástica, profesionales de primera línea y que son, primero, para mí son referentes, porque yo aprendo de ellos cada día. ¿Y qué pasa? Que los canarios tenemos ese mal, ¿no? De que no sabemos o no podemos o no queremos comunicar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que lo nuestro no es lo bueno y tenemos que aprender también a que los aprendizajes de nuestros alumnos salgan de las paredes de nuestros centros educativos para que otros compañeros también aprendan y vean que podemos vender, entre comillas, Compartir el conocimiento, ¿verdad? compartir el conocimiento. Y Eso, eso que se sea. puede hacer a través de redes sociales de una manera bastante sencilla, y de hecho lo están haciendo. Sí, mira, a mí me funcionó, y esto viene de una formación que hice hace con Fernando Trujillo hace, pues, 6, 7 años, 8, ¿no? En el que, bueno, yo usaba las redes sociales, pero lo usaba de la manera que la usa mucha gente, ¿no? De poner cosas, a lo mejor de una cosa que hacías o cosas de tu familia, y hasta que te das cuenta de que las redes sociales pueden ser una herramienta potente en la parte educativa, ¿no? Pues a partir de esa formación, un MOOC, un curso que organiza INTEF, y en el que no tiene certificación, pero que, bueno, te dan unas insignias digitales, aprendí lo verdaderamente importante que son las redes sociales en el ámbito educativo y cómo te puede enriquecer y puede crear comunidad, ¿no? Una comunidad de aprendizaje real, en el que tú puedas compartir con otros compañeros y otros compañeros pues te pueden hacer feedback a ti, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el uso de las redes sociales, a veces lo que Sí, se a oye por veces ahí es, es claro, negativo, lo ¿verdad? que se oye es lo negativo, pero hay mucha gente que lo utiliza de manera positiva y yo te digo que a mí mi experiencia ha sido pues altamente positiva, ¿no? Tu experiencia con las redes sociales ha sido altamente positiva, pero podemos decir que más positiva ha sido aún la experiencia que has desarrollado con la radio. La radio como herramienta educativa. Esteban, ¿qué tiene la radio para que la hayas convertido en tu aliada? La radio es mágica, ¿no? Y es un recurso educativo que para mí no tiene comparación con otros, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, el trabajar con, yo qué sé, con las TIC, por ejemplo, ¿no? Con las TIC simplemente tienes muchos recursos, tienes muchas herramientas, pero la radio, aparte de trabajar la competencia comunicativa en todo su amplio espectro, ¿no? Puedes trabajar otras competencias, ¿no? La competencia digital, la autonomía, el aprender a aprender, convierte al alumnado en investigadores, ¿no? Ellos son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje y lo máximo es que ya al final pues pueden visibilizar su aprendizaje con un podcast o con un programa de radio, ¿no? Entonces, tenemos todo el círculo, ¿no? Completo, ¿no? Y por eso yo creo que la radio
es un recurso que debería estar en todos los centros, porque no es porque a uno le gustará más o le gustará menos, ¿no? Una de las cosas importantes por las que yo también veo que la radio debe estar es porque en esta sociedad, en esta juventud, ¿no?, sobre todo, le falta escucha, ¿no? Cada vez escuchan menos, y bueno, y escuchar radio, pues poca, ¿no? Y la radio ayuda a saber escuchar, a tener conciencia crítica, vamos a ver qué es lo que se está diciendo, cómo lo están diciendo, y si realmente lo que están diciendo es verdad o no. Entonces yo me tengo que hacer mi propia opinión, ¿no? Yo creo que en esa línea la radio es una herramienta súper súper completa, ¿no? De las más completas que tenemos, ¿verdad? De las más completas, sí. Y vamos a hacerte una pregunta, si nos permites, un poquito en clave más personal, porque esta pasión por la radio debe tener unas raíces muy sólidas. Esteban, ¿de dónde te viene esa afición por la radio? Pues mira, yo la radio me viene desde pequeño. Yo escuchaba. Yo lo imaginaba, nunca había hablado de este tema contigo, pero esa pasión por la radio me suponía, y por eso te hago la pregunta, viene de tiempo atrás, seguro. Yo soy oyente de radio desde pequeñito. Yo tengo recuerdos de mi padre poniéndonos la radio, de escuchar programas típicos como La Ronda, como programas que eran de... Sí, que pertenecen a la historia de la radiodifusión canaria. Pertenecen a la historia de la radio, sí. Y luego escuchar a presentadores canarios que, bueno, que uno siempre lo lleva adentro, ¿no? Yo, ante todo, y siempre lo digo cuando doy una formación en radio, ¿no? Hay que ser, primero, oyente, para luego poder hacer radio, ¿no? El que no oye radio nunca podrá hacer radio, porque tú tienes que primero nutrirte, escuchar, ver cómo lo hacen unos, cómo lo hacen otros, y para luego poder hacer tu producto, ¿no? Esa es la base, ¿no? Y bueno, si no eres un buen oyente de radio, difícilmente podrás ser un buen locutor o un buen presentador, ¿no? Este año, Esteban, pues todo, absolutamente todos los ámbitos de la sociedad han estado profundamente marcados por la pandemia, y evidentemente la educación no ha estado al margen. Digamos que ha condicionado pues todos los aspectos de nuestra vida. A nivel educativo, ¿qué supuso para ti? ¿Cómo afrontaste la pandemia? Pues mira, la pandemia, como todos, al principio con desconcierto, ¿no? No sabíamos, no teníamos herramientas, recursos. Yo sí tenía, yo desde el principio del curso había utilizado una herramienta que tenía la consejería, que era AGD, es una plataforma Moodle, en la que yo sí ya le mandaba cosas a mis alumnos por la plataforma, hacíamos cositas, ellos me enviaban cosas a la plataforma. Parecía que intuíamos que algo iba a venir, ¿no? Y a nosotros nos costó poco. Es verdad que EvaGD al final no pudo asumir toda la demanda que hubo, y fue un poco un fracaso, ¿no? Pero bueno, nos reinventamos, y bueno, y las tareas, nosotros seguimos haciendo radio, seguíamos haciendo debates, yo seguía dando apoyo a los alumnos que lo necesitaban. Es verdad que eso te implicaba el estar dedicado, pues, en cuerpo y alma, ¿no?, a tu clase. Sí, a la docencia, ¿no? casi las 24 horas del día. Sí, pero bueno, había días que yo tenía entrevistas personales con ellos y empezaba por la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Pero bueno, tenía la satisfacción de que bueno, es que había que hacerlo. ¿Por qué? Porque encima estaban lejos, estaban no podíamos tener ese acercamiento, ¿no? Pero yo creo que si con creatividad y con un poquito de interés podíamos hacer cosas, y cosas que a ellos les motivara, ¿no?, para aprender, ¿no?, de otra manera, ¿no? Y hicimos cosas preciosas, ¿no? Por sea, hubo productos muy bonitos, ¿no?
Y bueno, yo creo que como todos, ¿no? Que la presencialidad es básica, pero que bueno, que también el que haya unas plataformas o haya unas herramientas que podamos nosotros utilizar, pues también nos facilita el Facilita que mucho, sí. sí. Esteban, nos lo decías antes, desgraciadamente el colectivo docente en muchas ocasiones no obtiene el reconocimiento que merece. ¿Crees que esa percepción cambió un poquito durante el confinamiento, cuando los padres y las madres vieron la labor que estaban realizando los docentes y, como bien dices, suponía una carga de trabajo adicional? Hombre, yo creo que eso ayudó a como ayudó a los sanitarios, el que haya a esa sensibilidad, ¿no? De la sociedad en sí, por estos colectivos que, bueno, que están en primera línea, que eran los docentes y eran los sanitarios, y que, bueno, que al fin y al cabo hacen una labor en silencio, como las hacemos los maestros y como las hacen los sanitarios, y que, bueno, que al final, pues, la gente es consciente de que realmente el trabajo que se está haciendo es un trabajo muy importante y muy importante para la sociedad, ¿no? En los últimos años, Esteban, la educación pues ha evolucionado muchísimo. Hoy en día pues se habla de un enfoque claramente competencial. Además, ha irrumpido con muchísima fuerza todo lo relacionado con la tecnología. Tú hablabas hace un momento de las plataformas, pero de todos los cambios que se han producido desde que empezaste a ejercer como docente hasta hoy, ¿cuál o cuáles te parecen los más significativos? Hombre, yo creo que el más significativo es que hemos pasado de una educación en la que el protagonista era el docente a una educación en la que el protagonista es el alumno, ¿no? Una educación en la que el alumno no es protagonista de su propio aprendizaje, yo creo que no es viable en esta sociedad. Porque como decía antes, los alumnos no son los mismos que antes, la sociedad no es la misma que antes. Nosotros estamos, antes íbamos al colegio y podía haber 50 niños en una clase y allí no se movía ni uno, ¿no? Hoy en día los niños tienen otras demandas, tienen otras inquietudes, hay otros valores, ¿no? Entonces tenemos que llegar a ellos de otra manera, tenemos que motivarlos, ¿no? Y para eso hay que tener creatividad. Y como decía antes, y formación, y formarnos, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar todas las oportunidades, todas las estrategias, todos los recursos que están por ahí, que como decía antes, que está todo inventado. Lo que pasa es que tienes que ir tocando la puerta adecuada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya tú te vas elaborando tu propia manera, te vas llevando tu propio kit. Y vas y dice, bueno, pues esto de aquí, esto de allí, esto de aquí, y así voy impartiendo las clases. Y todo ensayo-error, lógicamente, que habrá herramientas que tratarás de utilizarlas que no te funcionan, y bueno, y tendrás que irte a otra. Entonces, esto es un poco un ensayo-error, y bueno, y también cambiando un poco la estrategia, ¿no? Del trabajo individualizado que era antes, pues al trabajo más en grupo, en equipo, ¿no? Porque la sociedad te lleva así. Hoy en día ya no la gente no trabaja de manera individual, sino trabaja en equipo. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo y eso es básico hacerlo desde la escuela, ¿no? Nos has contado lo que te ha parecido más significativo, ese protagonismo del alumno. Pero también durante estos años, a pesar de la evolución, han quedado a lo mejor algunos aspectos pendientes. Hay algunas cuestiones negativas en las que o bien no se ha evolucionado o bien no se han tratado convenientemente. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aspectos en los que debe mejorar la educación ahora mismo en el archipiélago? Bueno, yo creo que no solo en el archipiélago, sino a nivel general, yo creo que lo que no se debe permitir es que hayan habido, yo he vivido 9 leyes educativas
y en ninguna de las leyes se haya tenido en cuenta la opinión del docente de a pie. Han pasado 9 leyes de educación, unas cambian a las otras y otras cambian a las unas. Y todo porque venga un político y diga, bueno, porque esta la hizo el otro, vamos a cambiarla. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una inestabilidad, ¿no? Tanto en los docentes como en la comunidad educativa en general, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto básico. Tenemos que, la educación debe ser única y tenemos que llegar a acuerdos. La sociedad tiene que llegar a acuerdos para que esta educación sea universal y no haya un cambio cada vez que hay un cambio político. Entonces, esa es la base y yo creo que tenemos que aprender de otros países que van en esta línea. Entonces, si no partimos de ahí, yo creo que no vamos a poder avanzar, sino vamos a ir haciendo pequeños parches o cada uno lo que pueda, ¿no? Sí, la guerra por su cuenta, al fin y al cabo. A lo largo de todos estos años has vivido pues innumerables experiencias de todo tipo. En esta casa hemos sido testigos incluso de algunas realmente preciosas y emotivas. Pero, Esteban, ¿qué es lo que te resulta ahora mismo más gratificante para ti en el plano profesional? Cuando acudes a trabajar, ¿qué es aquello que verdaderamente te llena? ¿Qué es lo que te hace sentir que esto tiene sentido? Pues a mí realmente me hace sentir pleno el llegar a clase y el ver que mis alumnos están motivados, que tienen ganas de aprender, que vienen con ganas. Yo siempre les pregunto, y a veces de manera individual, mire, y estás contento, ¿no? Entonces, el tema emocional, trabajar el tema emocional, que los alumnos vengan con ilusión, con ganas, para mí es mi termómetro. Y yo cuando me dé cuenta que mis alumnos están sin ilusión, tendré que hacerme una buena reflexión el qué estoy haciendo mal, porque realmente una parte importante de culpa la tenemos nosotros, ¿no? Es verdad que a veces los ambientes no son los mismos unos que otros, que los alumnos no son los mismos, pero realmente yo creo que el profesor tiene una parte muy importante, ¿no? Y a mí eso, si yo no tuviera ilusión por venir cada día a trabajar, me faltaría todo, ¿no? Esteban Santana, en esta casa celebramos especialmente este reconocimiento porque nos consta que es muy merecido. Como siempre, un placer hablar contigo un ratito de educación y será hasta la próxima porque te volveremos a molestar, Esteban. Muy bien, muchas gracias, cuando quieran. Pues Esteban, un saludo. Hasta la próxima. Gracias, Fran. Venga, un saludo.